Entonces, esta partida de Pulga contra Belipe. Tenemos los stickers, sí, acá está. Pelea, perfecto. Ahí ya los vemos sentados a Mango y a Pulga. Sí, pero bueno. Ok. Acá tenemos el chat. Están pidiendo alcohol y mujerzuelas con la plata. Y marihuana también. Yo quería dejar la cara de estar. Sí, están todos pidiendo los azules. ¿A qué hora juego en brackets? Pregunta el Calvo. Gracias, Calvo, te mando un abrazo. Espero que hayas visto mi money match contra Son Kid. Fue arte, se lo recomiendo a todos los que no lo vieron. Arte, arte. Ah, el Money Match contra Sonny Kidd. El Money Match, lo que le dije. ¿Cómo fue? ¿Te gustó o no te gustó? Sí, estuvo espectacular, estuvo espectacular. ¿O no? Creí que te ibas a cagar. No me cagué, me cagué. Si no, no habría pasado todo lo que pasó en ese Money Match. O sea, primer match, estaba ahí de ganar y me maté. Tiré un dodge para abajo. Me cagué, claramente. Claro. Pero lo gané. Lo ganaste. Pero lo gané. Que es lo importante. Y el regalito va a decir que fue un buen gesto, ¿o no? Sí. O sea, a ver, tomando en cuenta que su nombre, si mal no me equivoco, es Sonic Fan, ¿cierto? Su nombre es Sonic Fan, entonces... Sí, creo que sí. Bueno, Pulga versus Señor Mango, primer game del set. Saluda a Pulga y ataca. Ok. Como ya sabemos, Señor Manga abusa mucho de ese escudo porque el escudo gana casi todos los trades, ¿no? Claro, sobre todo contra un NES, ¿verdad? Sí, sin duda. Que tiene... Y es el string de NERS. Sí, la verdad. Lo que pasa es que, claro... Qué bien, bien. Viene esa flotación viendo el B de Palutena. Es que NES me imagino que puede ser un macho que le cueste un poco a Palutena. Sí, sí. Porque estamos hablando de... un personaje que vuela mucho y que es muy floaty. Sí. Entonces, todas las cadenas no parece tener problemas en este Igual momento. No, mirá que Pulga la tiene bien calada contra NES. ¿Sí? Sí. Pulga, perdón. Mango. Mango la tiene bien calada, sí. Y más con Palutena. Siempre que va contra NES, saca Palutena y suele no tener mucho problema. Bueno, acá se está viendo, se lo ve dominante. Esto fue casi 0 to death. Sí, 21 to death. 21%. Sí, o sea, básicamente una stock completa. Sí. Pulga busca empezar strings, bien Mango zafándose del grab. Buen forward tilt, agarrando el spot dodge. Y quiere empezar strings de NERS. Buen backer. Y mirá, ya se lo ve dominante, claro. De vuelta, segundo stock. Claro, le quita todos los recursos. Buen spacing, lamentablemente no supo castigar. Sí, pudo haber continuado un poco más off stage, pero por lo menos es bastante. O sea, ya le lleva más de una vía completa. Sí, o sea, muchísima ventaja. Mirá, lo agarró en el counter y no pudo aprovechar. Quiso panichear, se puso un poco greedy. Ahí no le salió el shortcut. Bien igual con el yo-yo. Y bueno, se lo ve tranquilo, señor Mango, manteniéndose en su lugar. Sí, la verdad es que sí, mantiene una sana distancia con respecto al NES. Exactamente. Ahí se exageró un poquito, pero, o sea, en general no está teniendo problema con el macho. Están mandando bien ahí, señor Mango, con el tapabocas. Y saludos a Overlord. Sí, le mandamos un saludo. Saludos a Overlord. Ay, busca la trap. Bien ahí, Mango, deteniendo la trap desde atrás del NES, de la forma adecuada. Claro. Ese dash attack que cubre bastante y bueno... Sí, ese dash attack es la muerte, es la muerte. Le cuesta NES. Va a buscar el backer y lo encuentra. Claro, ya dos stocks de ventaja contra Pulga. Espectacular. Sí, la verdad que Mango muy dominante este torneo. Bueno, ya lo saben, mi predicción para este torneo en realidad es que... Bueno... Mango se muere, ya era hora. Pasa. Pero sigue teniendo el stock de ventaja, ¿no? Obvio. O sea, lo que vemos es casi como si se le hubiese dado regalo para ver si puede hacer sí, algo. Sí, exactamente. Y a ver, pero... Y sigue con ese escudo, sigue pegándome el escudo. Claro. Backers y dash attacks una y otra vez. Es que es una herramienta... claro, que esos son los combos que tiene que buscar. Bien, son los... buen combo. Buen el stream, tema es que Palutena hace... ¡No, Pulga! Choquea. Choke total. 2-0, no. Se fue tu toqueadito, peor que yo. Vengame, Pulga. Le pide ahí venganza no Pulga, vamos a pediciar acá. Entonces, Señor Mango empieza con una buena delantera. Es una mugre, Señor Mango. Bueno, lo que pasa es que, o sea, pareciese que tuviese el macho bien calado. Sí, lo tiene, o sea, recalado, Anés. Lo tiene recalado. Lo spaceó bastante bien. Lo spacea perfecto y, el escudo. Y reacciona muy bien. Sí. Yo creo que juega de forma muy reactiva. ¿Mm? Y busca Town and City. Es el counter pick de Pulga. ¿Será que...? Están diciendo que se cagó Pulga acá. Sí, se cagó. Ve.
Cambia el macho. Yo jugué una friendly contra su Dokkan. Y Duck Hunt, ahora sí, ahora me gusta más. Ahora te gusta más. Ahora me gusta más. Yo creo que ese Duck Hunt tiene mucho potencial de ganar la pelucana, por más que tenga el reflejo. Porque le puede entrar por varios lados al mismo. Exactamente. Y además, estamos hablando de unos proyectiles que maneja independientemente. Entonces puede aprovechar el lag de los ataques de Palutena. Exactamente. Mientras él escapa. Ahorita vemos cómo está. Bueno, Pulga yaglea y se pega un poquito. Se tiran predicciones de la penca acá en el fondo, como siempre. Apostadores encadernidos. Por supuesto. Todos los de la comunidad Smash. No puede ser de otra manera, ¿cierto? ¿Ve? Y ese Fer es muy bueno para mantenerla especiada, porque sí. Pega por arriba. Sí. Igual muy bien Pulga, muy bien Mango, digo, manteniéndose tanto en cuanto a timing como en el spacing. Lo tiene bastante controlado, mantiene siempre consideración de la latita y trata de atacar a Pulga cuando le da el tiempo y por ahora. Le está costando mucho entrar a Pulga, le está costando mucho entrar a Pulga. 29% nada más. Y bueno, tal vez veremos. Pero ahorita comienza una serie de opers. Pero volvió, sí. Y ese affair mata. Sí, definitivamente. Palutena también tiene que tener cuidado con el upper de Doc, definitivamente. Sí. Y el backer se va a llevar el primer stock. 69. Nice. Importante. Nice. Empieza el string de neutrales y Pulga ya con 17% en este segundo stock. Necesita matar rápido a Palutena, pero no parece que esté pasando. Ya 42%. El tema es que aquí entra la dificultad de Dokkan, que es entrar. Cuando él se ve forzado a entrar, le cuesta mucho. Le es fácil es mantener una zona manejada. Exacto, es muy sonero. Pero cuando él es el que tiene que hacer la iniciación, digamos, es complicado. Claro, y mira cómo... Buen smash para adelante. Muy buen smash. Lo tira para arriba de la plataforma. Está cerrando las opciones de Palutena. Palutena igualmente buen get up attack. Y ahora un upper. Va a buscar otro upper para cerrar el stock. ¡Ay, ese side B! Estuvo muy cerca. Muy cerca. ¿Te diste cuenta cómo spacea perfecto eso? El down B le spacea perfecto. El de Duck Hunt. Sí. Nunca le puede pegar un down B. Porque Mango sabe exactamente la distancia que tiene. De los tiradores, ¿verdad? Exactamente, de los tiradores. ¿Qué es lo que pasa? Ese ve hacia el lado de Dokkan es fundamental en su kit. Y la verdad es que eso es lo único que sí puede reflectar Palutena consistentemente. Exactamente. Eso es lo que también cuesta en este macho. Pero mirá, se lo ve tranquilo a Mango. Dice, venime a buscar vos porque yo no me voy a acercar. O sea, está jugando como si tiene que jugar macho. Exacto. La verdad es que está jugando como si... Porque Dokkan es muy difícil cuando uno se tiene que acercar. Ay, 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 buen counter. Y yo creo que el problema que está teniendo Pulga ahora es que ataca al mismo lugar, o sea, en la misma dirección, tanto con la lata como él. Lo que tiene que tratar de hacer es tratar de cruzar para cerrarle las opciones a señor Mango. Pero cuando ataca los dos del mismo lado, señor Mango esquiva. Y esquiva las dos cosas al mismo tiempo. Claro, la idea sería que ocupase dos zonas distintas. Una con el perro y otra con la lata. Exactamente. Pero no está ocurriendo. No lo está logrando, ¿no? Señor Mango... Pero Mango está manejando muy bien el macho. Exacto, ya son 160 para Pulga. O sea, prácticamente todo lo que pega Palutena ahora lo va a matar. Sí. Le lleva mínimo una vida de ventaja. Capaz que dos. Sí. O sea, capaz que dos exacto. Tranquilo, señor Mango. ¿Y esto va a matar? No logró hacer combo con la lata. Eso es lo que necesitaba. Creo que él dio la lata vuelta para tratar de predecir que Mango iba a volver. Ay, ay, ay. Y eso le costó poder después escuadrear con el ataque. Claro. Muy buen neutral subiendo de Mango. Mató con el neutral. Ay. Y ahora Pulga está dos stocks atrás. Es posible, pero difícil. Necesita ya matarlo. Mientras está en vivo. ¿No lo mató la lata en 140? Lo okay, mata. El ferro logra, bien. Bueno, 2.44 en el timer. Espera un poquito, Mango, piensa en lo que hace. Dos stocks de ventaja, está en una situación tranquila. Si le saca este stock, sigue por winners. ¿No? Pulga necesita dar vuelta a la situación ya o se va para Lisa. Así mismo.
pero se nota que se nota que está tratando de cerrarle los espacios a Palutena. Mira como lo que está obligándola a... Sí, esto es lo que tendría que haber hecho. Exacto. Toda la partida. Írsele acercando poco a poco, tratando de limitar sus opciones, pero... Ahora sí me gusta más, controlando la lata mientras regresa al stage. Bien, manteniendo control de la lata con el tirador. Se dio cuenta, no le voy a pegar con el tirador, entonces lo que voy a hacer es usarlo para posicionar la lata. Por supuesto. Claro, utilizar el tirador. ¿Y le pegó? ¿Y le pegó? Mira. Sangra. Muy bien, pulga. Sangra. 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 Sí, sí. Pero un poquito nomás. 62% en el primer stock de mango. Y estamos hablando de que queda 1 minuto 40 segundos. Sí, es una locura. O sea, sacar 3 stocks a una Palutena. Ah, dos. Perdón. Ya le saco el primero. Dos stocks a una Palutena. En un minuto y medio. Muy difícil. Muy gracias, vos, gracias, Bruce. Con el tema de los cartas de guitarra y compañía, no tenemos. Gracias. Bueno, Le devuelve la lata. Pero viste que Pulga está eso. Está buscando ahora lo que es combos con la lata usando el tirador. Porque ya vio que el tirador no le va a pegar a Palutena. Claro. Pero se habrá dado cuenta muy tarde. Puede sacarle este stock a Palutena y todavía es posible. El Dokkan tiene mucho queso. Sí, Dokkan es muy conocido por su queso. Pero Palutena no es un personaje muy chiciable tampoco. Eso también es cierto. Eso también es cierto. Ay, lo agarra con el side B. Y el señor Mango avanza. Según mi predicción, viene tranquilo. Winners Semi-Mango. Mango controló todo. O sea, yo solo quiero decir esto. Si Mango pasa de Winner Semi... Walla perdió la apuesta contra mí. Yo solo voy a decir eso. Mango tiene que ganar este próximo match y yo gané la apuesta. Va a perder y también y va me a perder voy con las manos llenas. Con las manos llenas. La única lástima de este torneo fue que ese fan se haya sido eliminado tan rápido porque yo quería ver el tag ese fan en Top 8. Top 8, claro. Lamentablemente no fue. Sí, la... Mango. Muy buen partido. Muy buen partido. Dominante, tranquilo. Contanos, Mango, ¿cómo te sentiste a lo largo de este matchup? No sé, tipo, intenté irme al corner, porque por lo general con Duck Hunt lo que hacía era me tiraba un proyectil y buscaba grab. Sí. Entonces saltaba y no me podía dar grab y lo exactamente, casiaba. Exactamente. Era simplemente no desesperarme y ya está. Bien, perfecto. Sí, se te dio tranquilo en el matchup y dominante, más que nada. ¿Tienes experiencia en el matchup de Duck Hunt? No. ¿No? Y en el de NES, wow. En el de NES se te ve más tranquilo. Sí, en el de NES como lo jugué muchas veces online, ya me sé más o menos sus hábitos. Exactamente. Y no sé, fue más sencillo. Bien. Bueno, Mango, ya sabes que yo tengo todas las fichas puestas en vos. Sí. Te quiero ver ganando este torneo y se te ve sólido. Seguí así. Sí, una buena victoria. Felicidades.